Hace 24 años, sin previo aviso, un par de dragones aparecieron de la nada. Ni el gobierno ni las fuerzas militares pudieron hacer nada para detenerlos. Sin embargo, luego de causar el caos, estos desaparecieron. Poco después comenzaron a aparecer personas con los poderes de aquellos dragones invencibles. Algo que los favoreció, ya que luego de algunos años los dragones volvieron. Y los que nacieron con poderes pudieron deshacerse de alguno de ellos. Las personas con poderes fueron catalogadas como tipo dragón, los cuales llevan una marca que la distinguían de todo el mundo. Y el 99% de las personas resultaron ser chicas. Mononobeyu es un soldado que fue enviado a una isla, aunque él no sabe el porqué. Cuando llega a la isla, se encuentra con una chica bañándose en la playa, y está pensando que era un intruso, pelea contra él. Sin embargo, esta no sabía usar su poder, por lo que surte efecto sobre ella misma. Ya tranquilizada, Yu le cuenta el cómo fue que llegó hasta allí, para luego presentarse como Iris, una de las estudiantes de la academia de esa isla. Poco después llega Mitsuki, la hermana menor de Yu. Esta le cuenta que fue enviado allí para ser transferido a la academia Midgard, la cual es una escuela solo para chicas de tipo dragón. ¡Ay, por favor! ¡Tienen que admitir que esto es genial! La supervisora, por así decirlo, es Haruka, una coronel que había escuchado lo bueno que era Yu en combate. Nos explican que esta academia fue creada para jóvenes que nacieron con poderes, y también para separarla de los humanos, ya que era un peligro para estos. Y como Yu también posee poderes, debía estar en la academia. Como presidenta del consejo estudiantil, Mitsuki tuvo que presentarlo, además de pedirles que no lo discriminaran por ser un chico. Cuando ingresa a la clase, llegan los problemas, y es que una de las chicas llamada Lisa se oponía a que un chico estudiara con ellas, ya que algunos no creían que un chico tuviera poderes, así que tuvo que demostrar que también era un tipo dragón. La rifaste, Fernando. Iris, sorprendida, le pidió disculpas por haber intentado pelear contra él. Sin embargo, todas terminaron malinterpretando esto, ya que esto pasó mientras ella se bañaba en la playa. Estos eran tan peligrosos que la academia creó un salón por debajo del suelo para que pudieran practicar. Y como Yu era el nuevo estudiante, le demostraron cómo era su entrenamiento. Estas podían crear lo que sea con su poder de dragón llamado materia oscura. Otra de las chicas de su salón es Firil, la cual usa su poder para materializar grimorios, libros con una gran cantidad de hechizos mágicos. Ren puede crear su propio martillo para disimular el aplastamiento del suelo. Ariela, por su parte, puede crear barreras para proteger a sus aliados. Y Mitsuki puede crear hombres diamantes y arcos para usar su poder. Haruka le cuenta que descubrió el por qué los dragones habían vuelto, y es que estos buscaban reproducirse, ya que las chicas con poder podían convertirse en dragones al ser tocada por estos. Tengo un problema. Bueno, tengo dos problemas, ¿vale? Bueno, tengo muchos problemas. Iris era la única que no podía controlar su poder, por lo que era considerada como la más débil de todas ellas. Ella le cuenta a Yu que llevaba menos de un año en la isla, debido a que un dragón atacó el barco en el que iba ella y sus padres, y pudo sobrevivir gracias a que despertó sus poderes. Esta le pregunta el por qué se preocupaba tanto por ella, y Yu le responde con que ella se parecía a su hermana cuando eran pequeños, algo que la decepcionó bastante, ya que ella creía que era por otra cosa. Mientras seguían hablando, suena la alarma de un dragón cercano, y además la marca de Iris comienza a iluminarse. Yu pertenecía a la organización militar Nifl. El director de dicha organización es un hombre joven llamado Loki. Este lo llama para explicarle el por qué lo había enviado hasta allí, y le cuenta que fue para que elimine a las chicas que estén a punto de convertirse en dragones. Algo que puede suceder esa misma noche, ya que uno estaba a pocas horas de llegar a esa isla. Esto se va a poner feo. A pesar de que algunos no tenían alas, algunos monstruos son llamados dragones, ya que tienen el mismo poder llamado materia oscura. El dragón que estaba en camino es el mismo del accidente que sufrió Iris, por lo que era posible que ella estuviera trayéndolo a la isla. Ya que esto era natural, Mitsuki prometió proteger a la que estuviera buscando el dragón, aunque ella no sabía que era la misma Iris. Esta al parecer sabía lo que estaba pasando, y al sentir culpa dejó de ir a clases. Yu, preocupado, la fue a buscar y la encuentra en poco tiempo. Por suerte llegó a tiempo, ya que estaba planeando acabar consigo misma para que el dragón no llegara a la academia. Yu le dice que él y toda la demás la protegerían. Sin embargo, ella tenía miedo de que fallaran y que terminara convirtiéndose en uno, lo que causaría que ellas terminaran acabando con ella. Yu le contesta con que no debía preocuparse, ya que él era el mejor asesino del mundo, aunque esta no se lo tomó en serio y creyó que era una broma. Iris tomó valor y les cuenta a la demás que ella era la que atraía al dragón. Para protegerla tuvieron que llevarla a un lugar apartado para ganar tiempo por si acaso. Yu le cuenta a Mitsuki la verdad del por qué fue enviado hasta allí, y además le admitió que en caso de que el dragón llegue a la academia debería acabar con Iris. Mitsuki, llorando, le dice que no quería escuchar algo así de su hermano, y le dice que se encargará de todo si sucede lo peor. Él se negó, pero ella le cuenta que había pasado algo similar, dejándonos ver que en el pasado había acabado con una de las estudiantes.
Joe igualmente se convierte en el guardaespaldas de Iris. Cuando iba por ella se encuentra con Lisa, ya que esta estaba preocupada, y es que todas se veían como hermanas al crecer juntas en la isla. Lisa le cuenta que ya había peleado con el dragón que venía en camino. Lastimosamente una de las chicas se convirtió en uno, y la que tuvo que acabar con esta fue la misma Mitsuki, por lo que Lisa sentía odio hacia ella. Y lo peor de todo fue que aquel dragón terminó escapando. Iris aprovecha el error de la matriz y se acerca más a Yu. Aprovecha el bug. Esta le dice que quería mejorar con su poder, por lo que le pide que la proteja para seguir viviendo. Ella como agradecimiento le quiso mostrar que había debajo de su ombligo. Do you know what I mean? Sin embargo, este apenado la detiene y le dice que no tenía que agradecerle por nada. Lo suponía. Como ella no había dormido, Yu quiso irse para que ella descansara, pero ella le pidió que se quedara junto a ella como petición, ya que podría ser su última noche viva. Yu le pregunta el por qué estaba tan interesada en él, y ella le responde con que él ha sido la persona más amable que ha conocido. Sin embargo, este le contesta con que no era una persona tan buena como ella creía, pero aún así se quedó a su lado por el miedo que esta tenía. Poco después recuerda cuando él y su hermana eran pequeños, y nos revelan que en realidad Mitsuki es su hermanastra. La isla contaba con 4 barreras protectoras contra dragones, sin embargo este pudo entrar fácilmente por la primera, dejando solo 3 protegiendo la isla. La academia contaba con misiles para detener a cualquier dragón. Sin embargo, este contaba con su propia barrera que lo protegía de todo. Como no quedaba de otra, las estudiantes de la academia tenían que pelear para proteger a Iris, y sobre todo a la academia que tanto amaban. Todas ellas lograron impactar al dragón con sus poderes. Por su parte, Iris podía sentir la rabia que dicho dragón tenía, dejándonos claro que este seguía con vida. Como dije en el primer capítulo, Ariela podía crear su propia barrera para proteger a sus aliados, pero su barrera no fue lo suficientemente fuerte como para detener su ataque. Por culpa de la onda de choque, las comunicaciones terminaron siendo afectadas. Haruka recibe la llamada de Loki, y poco después le cuenta a Yu que este estaba planeando infiltrarse en la academia, ya que pensaba que Yu no cumpliría con su trato. Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. Haruka terminó aceptando para que el director se encargara de todo, o en su defecto para que acabara con Iris, y es que no quería que las otras chicas se transformaran. También nos revelan que hace 2 años la chica que había fallecido a mano de Mitsuki era la misma hermana de esta. Yu le pidió que le dijera en dónde entraría Niful, ya que este mismo se encargaría de todo. Yu pensó que lo mejor sería que Iris estuviera con él en todo momento, ya que no sabía si Niful podría entrar por otro lado. Como los hombres de Niful eran la fuerza que protegía a los humanos, Yu sabía que no podía acabar con ellos, por lo que usaba su poder para crear balas especiales no letales. Uno de estos seguía escondido y usó el momento justo para atacar a Yu, aunque por suerte Iris usó un poder que no sabía que tenía para protegerlo. Como el dragón estaba muy cerca, Yu supo que no quedaba de otra que pelear ellos mismos contra él. En eso llega Mitsuki, ya que era imposible ganar, contándole que solo quedaba una barrera antes de que este llegara, por lo que le pidió a Yu que dejara que acabara con Iris. ¡Ya valió madre! Sin embargo, este se negó y estaba dispuesto a pelear contra ella por Iris. Yu se terminó dando cuenta de algo, y es que el nuevo poder de Iris podía ser efectivo contra aquel dragón, ya que su poder era el mismo tipo de este, por lo que podría destruir su barrera. Aquel dragón había destruido todas las defensas de la academia, así que todo lo que podían hacer era dejarlo todo a manos de Iris. Tal y como pensaba Yu, aquel dragón había sido afectado por el poder de Iris, dejando así una brecha para que las chicas pudieran atacarlo. Aun con todo esto, el dragón pudo sobrevivir y estaba a punto de llegar a la academia. Yu recordó cómo fue que obtuvo sus poderes, y es que un antiguo dragón llamado Yggdrasil se los dio cuando Mitsuki estuvo a punto de transformarse en uno. Este quería ayudarlo a destruir a todos los dragones, pero a cambio le pidió sus recuerdos, y viendo que estaba cerca no quedaba de otra que pedirle más poder a Yggdrasil, aunque esto significaba perder nuevamente sus recuerdos. Luego de usar tanto poder, Yu queda desmayado, y como sabía que pasaría, al día siguiente despierta sin memoria de la mayor parte de su vida. Sin embargo, no quería que se preocupara por él, por lo que investigó a todas las chicas para disimular que nada le había pasado. Iris le pidió que fuera a la playa donde se conocieron. Allí le pidió ser su amiga, y por lo que él había investigado le dijo que creía que ya lo eran, algo que le puso feliz e hizo que le diera un beso de agradecimiento. En el pasado, Yu trabajaba rescatando chicas de tipo dragón que fueron atrapadas por humanos, los cuales querían su poder para crear joyas valiosas. Mitsuki sentía que Yu
Yu estaba más extraño de lo normal, y eso le preocupaba ya que no era tan delicado con ella como lo era antes. Yu le contesta con que eso no importaba ya que eran hermanos, o eso era lo que había investigado, pero Mitsuki lo veía como algo más, ya que por si no se acuerdan, ellos no son hermanos realmente. Después de que todos vieran su poder, Lisa comenzó a interesarse en Yu, aunque esta intenta disimularlo para que pareciera lo contrario. ¡Pinche vieja ridícula! Mientras iba caminando el salón, se encuentra con Iris, y esta comenzó a comportarse algo más extraña, y es que se había dado cuenta de que no llevaba ropa interior ese día. Ella planeaba volver a su cuarto, pero suena la alarma, por lo que no tenía de otra que ir a clase de esa manera. Algo bastante inoportuno, ya que ese día tocaba el examen físico estudiantil. Pues, tal vez nadie lo note. Como él era un chico, tuvo que ser separado de la chica y la directora tuvo que examinarlo. Esta se presenta como Charlotte, y también nos presentan a su asistente Mika. Repentinamente esta comenzó a lamer la mano de Yu, y es que solo quería comprobar la marca del dragón que este tenía. Las marcas de las chicas se activaban cuando un dragón venía por ellas, tal y como pasó anteriormente con Iris. A la directora le gustaban las chicas, y como habían terminado le propone algo a Yu. Obviamente esto estaba mal, por lo que Mika evita que Charlotte espía a las chicas. Y por su parte, una pequeña escena nos deja obvio que todas vieron aquello de Iris. Lastimosamente, Niful investigando encontró que dos dragones estaban buscando a una chica que trabajaba para ellos, y es por eso que la mandó a la academia junto con otra chica para que las protegieran. Estas son Honoka y Tyr, la chica que fue salvada por Yu en el pasado. Para Mitsuki, todas las chicas de tipo dragón también deberían ser consideradas humanas, pero como Tyr se consideraba un dragón, este comentario la hizo enojar. Yu fue a ver si Mitsuki estaba bien, y Tyr al ver que era él, fue a abrazarlo. Además le dijo que siempre quiso casarse con él y que ahora era su prometido. ¡Oh, más despacio, velocista! Esta estaba muy interesada en Yu y solo era amable con él, así que no tuvieron de otra que ponerla en su misma clase. Pero como dije antes, ella solo era amable con Yu, por lo que trató mal a Iris. El que estuviera tanto tiempo con él causó que Iris sintiera celos de ella, por lo que hizo que Yu y Mitsuki dejaran que ella también cuidara de Tyr, aunque solo quería estar cerca de Yu. A pesar de cómo era, Tyr era más inteligente de lo que aparentaba, algo que lo dejó sorprendido ya que ella tenía menos años que ellos. En la noche, Mitsuki le cuenta a Yu el por qué Tyr se veía a sí misma como un dragón, y es que un grupo secreto la adoraba como uno antes de ser salvada por él. Al día siguiente, Yu le pide a Tyr que sea amable con los demás, y como ella se dio cuenta de que Iris y Mitsuki eran buenas personas, terminó aceptando. Gracias a esto, intentó ser amable con las demás chicas, comenzando así unas nuevas amistades. Sin embargo, esto no duró por mucho tiempo, ya que cuando iban a enseñarle cómo usar su poder, recordó su pasado y cómo era llamada dragón. Tyr vivía una vida tranquila con sus padres, sin embargo una noche despertó con su casa destruida por un dragón, además que los padres de esta perdieron la vida. Poco después una secta se le encuentra y le lava el cerebro para que se viera a sí misma como un dragón. Esos recuerdos la invadieron e hizo que usara su poder para convertirse a sí misma en un pseudo dragón, o sea una chica de tipo dragón que usó su poder para verse como uno, pero que no es tan poderoso como los originales. Dado que Tyr estaba sufriendo, la chica no tenía de otra que hacer que reaccionara. Lisa tuvo la idea de pelear contra ella hasta que su poder se debilitara, y así hacer que dejara de tomar la forma de un dragón. Su idea funcionó, aunque esto la dejó inconsciente. La llevaron a la enfermería y yo pensaba que si seguía causándoles problemas, él debía hacer algo al respecto. Cuando salía de la enfermería, se encuentra con Honoka, la otra chica que fue enviada por Niful a la academia. Este estaba en la enfermería ya que por accidente usó mal su poder, y cuando estaba a punto de irse, ella le pidió que le ayudara a curar sus heridas. Mientras lo hacía, ella le cuenta el cómo fue que se convirtió en una chica de tipo dragón. Ella viajaba con su madre, pero el ataque de un dragón hizo que despertara sus poderes. Su madre pudo sobrevivir, aunque ella no le tomaba mucha importancia ya que no eran muy unidas. El que le contara su pasado hizo que se sintiera cómoda con él, por lo que le pidió que le llamara por su nombre, algo que en Japón solo se deja hacer a las personas muy cercanas. Loki llama a Yu para avisarle que la secta del dragón estaba en camino para llevarse a Tyr. Además le cuenta que la creadora de la secta era una chica de tipo dragón bastante poderosa llamada Kiri, así que le deja el trabajo de proteger a Tyr, o si no ellos tendrán que deshacerse de ella tal y como querían hacer con Iris. ¿Por qué me persigue la desgracia? Yu le explica todo y le pidió que dejara de pensar en sí misma como un dragón. Ella le responde con que el tener poderes ya te convertí en uno, pero Yu le deja en claro que si seguía pensando así entonces no podrían estar juntos. Kiri le había implantado la idea de que su padre era falso y que solo podía confiar en ella, así que esto le creó un trauma que la afecta cuando sus creencias son expuestas. Gracias.
Pobre cosita fea. Luego de eso, Yu le pidió que se disculpara para que no la terminaran odiando. Todas estuvieron de acuerdo a que no fue su culpa, y Lisa sabía lo que pasaba, así que también la terminó perdonando. Para que todos se relajaran, Iri dio la idea de tomar un descanso al día siguiente. Y así es como, señoras y señores, llegamos al capítulo en la playa. Eso ya compensó el precio del boleto. Llegan las chicas y Lisa, y esta última le dice que tenía dudas y dejar que la vea en traje de baño. Pero Phyllis le cuenta a Yu que Lisa estuvo escogiendo el perfecto para él. Phyllis, Lisa y Mizuki se pusieron de acuerdo para jugar voleibol contra Yu. Y para su mala suerte, solo él tendrá un castigo si pierde. ¡Esto no era parte del trato! Pierde lastimosamente, y tuvo que dejar que hicieran un castillo de arena sobre él. Como la directora Chalo no quería perderse el espectáculo, llegó a la playa. Y como agradecimiento por invitarla, les trajo comida. Otro de los motivos para que ella estuviese allí era saber cómo estaba Tyr. Hora después, Loki le envió información de Kiri. Con sus poderes podía quemar todo lo que quisiera sin tocar nada. Sin previo aviso, un dragón estaba en la academia destruyendo todo a su paso. Algo bastante extraño, ya que la academia se especializaba en detectarlos. ¿Qué no te das cuenta? ¡Ya valimos! Al ser visto como un dragón de tipo A, la academia comenzó con una alerta de emergencia. Como era de noche, las chicas estaban en sus dormitorios. Y como Haruka no quería que fueran convertidas, las mandó a un lugar oculto en la academia. Solo había dos chicas en la academia y una se trataba de Tyr, por lo que era obvio que el dragón la estaba buscando. A pesar de que su casa fue incendiada por un dragón, Tyr nunca había visto uno, por lo que se dio cuenta de que todo este tiempo ella nunca lo fue. Llega Lisa y Mizuki le dejó a cargo de Tyr para que pudieran pelear contra el dragón. Tyr tenía miedo de que Yu perdiera la vida como le pasó a sus padres. Sin embargo, este le prometió que volvería después de acabar con aquel dragón. Como las chicas de la clase Yu querían proteger a Tyr, se unieron a la pelea. Aunque por algún motivo dicho dragón no se movía desde que apareció, Haruka les advierte que lo que intentan hacer es inútil, ya que ese dragón era casi mortal. Ese mismo dragón fue el que hizo que Mizuki despertara sus poderes, y que además hizo que Yu le vendiera su memoria a Yggdrasil para deshacerse de los dragones. Sin embargo, este tan solo huyó sin dejar huella hasta ahora. Mizuki le preguntó a Yu si su ataque final le causaba algún daño, dado que se desmayó la última vez que lo usó, y como no la quería preocupar, le ocultó el hecho de que pierde parte de su memoria. Mientras Lisa cuida a Tyr, llega Kiri para llevársela. Aunque usó su mejor ataque, Kiri contaba con una barrera bastante poderosa, y con su poder de tipo fuego creó una explosión que lastimó a Lisa. Con la ayuda de Tyr lograron escapar hasta la habitación de Lisa, pero esto fue inútil ya que Kiri las encuentra en poco tiempo. Por su lado, Yu recordó que Loki le advirtió que Kiri estaba buscando a Tyr, así que se dio cuenta de que el dragón que tenían enfrente era solo una distracción para llevársela. Fue a buscar a Tyr y se encuentra con que Kiri la tenía en sus manos, literalmente. Al igual que con el ataque de Lisa, el disparo de Yu no funciona contra ella. Kiri le cuenta que quería llevar a Tyr con un dragón llamado Asilisk, ya que esta sí terminaría convirtiéndose en uno. Esta le dice a Tyr que todo lo que estaba pasando era culpa suya por no querer irse con ella, y que lo que pase con Yu también era culpa suya. Esa cosa ni sentimientos tiene. Esta comenzó a atacarlo con su poder, y como Yu no lo comprendía, era difícil para él pelear contra ella. Tyr, viendo que Yu estaba sufriendo, le pidió a Kiri que lo dejara en paz a cambio de que fuera la esposa de Basilis. Kiri le dijo que lo mejor para ella era convertirse en un dragón de verdad, pero Tyr, gracias a lo amables que fueron todos en la academia, se dio cuenta de que esto era una mentira. Ya que se negaba a hacerlo, Kiri trató de acabar con ella, pero antes Yu utilizó su poder para alejarla de Tyr. Ella era la que estaba controlando al dragón que estaba en la academia, y como sus planes no salieron bien, hizo que este comenzara a acabar con todo. Kiri se terminó yendo ya que sabía que no podía seguir lavándole el cerebro a Tyr, dejándoles el dragón y prometiendo volver a verse. Como Yu no sabía qué hacer, le pidió órdenes a Mizuki para acabar con aquel dragón. Esta le pidió que use el mismo poder que utilizó en el pasado, pero en el fondo Yu no quería usarlo para no olvidar de nuevo. El dragón seguía a Tyr a todos lados, así que tuve la idea de llevársela lejos de la academia para evitar que la destruyera. Las chicas creyeron que los poderes de aire funcionarían contra ese dragón, por lo que idearon un plan para acabar con él. Mientras Yu lo atraía, Tyr despierta y le pide ser parte de ellos en la pelea. Iris preocupada le pide que no lo haga ya que el dragón la estaba buscando. Sin embargo, ella estaba cansada de huir por lo que quiso ayudarlos. A Yu le preocupaba que se vuelva a descontrolar como hizo en las pruebas de la academia, pero le pide que confíe en ella ya que esta vez sabe que todo saldrá bien. Una vez lo llevan a la playa, todas se coordinaron para atacar en el momento justo. Sus poderes funcionaron para tirarlo al suelo, sin embargo no fue lo suficientemente fuerte para hacerle mucho daño. Este en el suelo trató de tocar a Tyr para convertirla en dragón, pero ella concentró su poder para crearse unas alas y así retenerlo. A
Aún así, esto no fue suficiente contra él, por lo que Yu sabía que tenía que hacer algo. De repente se encuentra dentro de la conciencia de Yggdrasil, el cual decidió darle un poco de su poder para que acabara con aquel dragón. Con este poder pudo crear una bala antigravedad con la que mandó al dragón al cielo. Gracias a que no podía moverse, tenían la oportunidad para darle un golpe definitivo. Yggdrasil le dice que necesitaba aún más poder, por lo que le vuelve a vender su poder a cambio de parte de su memoria. Sin embargo, Yu decidió confiar en las chicas y le pidió a Tyr que le prestara su poder. Quítate el sombrero en señal de respeto. Minutos después, Lisa despierta luego de ser llevada al hospital con heridas graves, y Tyr le da las gracias por haberla protegido anteriormente. Una de las partes que fueron destruidas de la academia fue el dormitorio de Yu, por lo que Iris se ofreció a compartir habitación con él. Tyr también se ofrece, pero con la condición de que se casen. Yu e Iris le dicen que eran demasiado jóvenes para casarse, por lo que ella le propone convertirse en prometidos con un beso en la mejilla, pero Iris celosa le presume que ella ya lo había besado primero. En ese momento llega Mitsuki, le dice que podía quedarse en la habitación que estaba vacía al lado de la suya. Una vez en la habitación, Mitsuki le cuenta algo inesperado, y es que antes de que aquel dragón apareciera estaba muy lejos de la academia, algo desastroso ya que podría pasar de nuevo con otro dragón. Además le preguntó a Yu cómo es que tenía poderes de varios dragones, y como no podía decírselo tuvo que mentirle diciendo que había sido toda una casualidad, ya que se dio cuenta de que Yu estaba mintiéndole a su otra pregunta, y es que si de verdad había besado a Iris, siendo obvio el que estaba celosa. Yu le confiesa que sí era verdad, pero que Iris lo había hecho por haberla protegido. Mitsuki le dice que sentía lástima por Iris, ya que esta última pensaba que era el primer beso de Yu, pero realmente había sido con Mitsuki en el pasado. Espera, ¿lo dices en serio? Yu queda sorprendido ya que no recordaba nada sobre eso, lo que significaba que alguna vez que usó el poder de Yggdrasil, este le quitó ese recuerdo. Ella le pide que olvide el beso y la promesa que hicieron, y aunque él no se acordaba de nada, le dijo que nunca olvidaría los momentos juntos, algo que para ella significó que él quería cumplir su promesa de estar siempre juntos. Al día siguiente son llamados para reunirse. Haruka les informa que un dragón llamado Vasilis estaba a pocos días de la academia, y que este desde el principio era el que estaba buscando a Tyr. ¡No, ni merga! Este tiene el poder de convertir en sal o piedra todo lo que miraba, y para proteger la academia debían llevar a Tyr hasta una isla desierta, ya que así podrían destruir la isla junto a aquel dragón. En la playa, Yu se preocupa de que Iris vaya en un barco, ya que fue en uno donde un dragón acabó con sus padres. Este le confesó que sí tenía miedo, pero que estaría bien ya que solo quería recordarle el por qué estaba en un barco, y es que su familia y ella estaban viajando de vacaciones. No puede ser, no sé por qué estoy llorando. Haruka les explica que la gente de Nifl fueron quienes idearon el plan, por lo que ellos también serán parte de la pelea. Por si no lo recuerdan, Honoka trabaja para Nifl y será la encargada del plan, algo que también debió hacer Tyr, pero al parecer el director del anime se olvidó que ella también era de Nifl. Ren y Firil sentían náusea por estar en el barco. Yu pensó que les pasaba esto por estar leyendo mientras estaban en él, por lo que le quitó su libro a Firil para que pudiera descansar, y como Ren se resistió no pudo quitarle su computadora. Oye a Lisa y Mitsuki pelear por los pasillos. Fue a ver qué pasaba, pero es detenido por Ariela, la cual quería que ellas resolvieran su problema por sí mismas. Mitsuki no quería que Lisa participara en la pelea para que mejoraran sus heridas, sin embargo Lisa quería ser parte de ellos. Después de eso, Firil fue al cuarto de Yu para que le devolviera su libro. Este de broma le dijo que le daría spoilers, y cuando trató de detenerlo cae encima de él. ¡No le creas, compadre! ¡Así le dijeron a mi hermana y ahora estoy lleno de sobrinos! Yu le confiesa que ni siquiera había leído el libro. Esta enojada le dice que debía coquetear con Lisa por haberle mentido. Sin embargo, Yu le contesta con que no la veía de esa manera, pero quería saber más sobre Lisa ya que quería que se llevara bien con Mitsuki. Firil le cuenta que Lisa nunca odió a Mitsuki por haber acabado con una de las estudiantes, o sea la hermana menor de Haruka llamada Miyako. Para saber toda la verdad fue con la misma Mitsuki para pedirle una explicación. Ella le dice que ese recuerdo la hacía sufrir, pero que si estaba a su lado le contaría todo. Dos chicas de tipo dragón y Miyako llegaron en medio de una tormenta. Mitsuki sintió que era la chica más hermosa y amable que había visto. Con el tiempo se hicieron mejores amigas y comenzaron a ser compañeras de habitación. Miyako contaba con un poder superior, por lo que Mitsuki comenzó a sentir rivalidad por ella. Cierto día un dragón llamado Kraken estaba a punto de llegar a la academia, y Miyako sentía que este le estaba llamando. Como pensó que sería un peligro para todas, se sacrificó dejándose atrapar, aunque no esperaba que se convirtiera en un dragón al igual que este. Aún transformada, Miyako se comunicaba con ella, y le dijo a Mitsuki que
que era más fuerte de lo que ella pensaba. Gracias a esas palabras, Mizuki pudo acabar con el Kraken. Y como Miyako no tenía salvación, la misma Haruka le pidió a Mizuki que acabara con su hermana. Mizuki. Esa me ha dolido, esa me ha dolido. Lisa no estaba de acuerdo con que acabaran con Miyako, por lo que terminó teniendo rencor hacia Mizuki, mas no la odiaba ya que sabía que no había otra opción. Y Yu, al saber la verdad, le pide a Mizuki que le pida perdón a Lisa para que ambas superen todo. Al día siguiente llega Lisa a hablar con Yu, ya que sabía que Mizuki no le pediría perdón por sí misma. Yu le contesta con que Mizuki en realidad quería ser perdonada, y aunque Lisa finge que no, ella quería dejar de sentir rencor hacia Mizuki. Así que Yu fue una gran ayuda para las dos. Vasily era uno de los dragones más poderosos, por lo que Tiri y la demás chica sienten la presión al llegar a la isla. Haruka les informa que este estaba a 3 días de llegar, por lo que tenían el tiempo suficiente como para idear un buen plan contra él. Konoha hizo los planos de la isla con la ubicación de los mejores lugares para pelear. Gracias a dichos planos descubrieron que habían aguas termales en la isla, por lo que se les antojó ir para divertirse antes de la pelea. Yu no podía ir a las aguas termales ya que era el único chico. Firi le pidió verse después de la reunión, y una vez solo le da las gracias por ayudar a Lisa y Mizuki a hacer las paces, y como agradecimiento le da un boleto para ir a las aguas termales, aunque este estaba confundido ya que las chicas estaban en ellas. Esta le dice que ve un lugar secreto donde él podía bañarse libremente. Señor, qué suerte tienen algunos. Sin embargo, esto era una mentira y las chicas estaban en el mismo lugar que él. Mientras ellas se divertían, Yu estaba pensando en cómo escapar sin ser visto. Para su suerte, Haruka los llama diciendo que pronto llegarán los de Niful, por lo que debían irse a dormir para ayudarlos al día siguiente. Mientras más pasaban las horas, Vasily estaba más cerca de la isla para buscar a Tyr. Uno de los altos mandos de Niful es un hombre llamado Dylan, y este le da las gracias por todo lo que han hecho, pero que esta vez ellos mismos podían hacerse cargo de Vasily, y es que tenían un arma que les daba la ventaja contra este. Niful investigó que este dragón no convertía las cosas en piedra o sal, sino que su poder se basaba en avanzar el tiempo de todo lo que veía. Pudieron deducir esto luego de analizar las cosas que este convirtió en el pasado. Estas parecieron ser de 2000 años que no concordaban con el actual, por lo que el ser tocados con su poder significaba prácticamente perder la vida. Haruka, impresionada con este poder, le preguntó a Dylan cómo harán para vencerlo. Este descubrió que había una materia que no podía ser afectada con el tiempo. Este se trataba del metal más fuerte del mundo llamado Mithril. Se ve que al creador de esta historia le gustaba el Señor de los Anillos, ya que este es un metal no existente creado por el escritor de dicha obra. Con este metal, Niful logró crear una bomba capaz de evadir el poder de Vasily, algo que estaba planeando hacer para vengar a sus compañeros caídos. Como estaba listo, fueron hacia el dragón para acabar con él antes de que llegara a la isla. Tiri se preocupó por Yu y las chicas al enterarse de lo poderoso que era Vasily, además de sentirse culpable por atraerlo hacia ellos. Yu, para que no se preocupara, le pide que confíe en ellos, ya que estaban listos para protegerle y sobrevivir en el intento. Luego de calcular, lanzaron la bomba desde el cielo. Vasily trató de destruirla, pero su poder no le sirvió de nada. Sin embargo, pasó algo que nadie esperaba, y es que este creó un ojo gigante en su espalda que le dejó expulsar todo su poder, cosa que no le dejaban sus pequeños ojos. El que su bomba no haya funcionado significaba que la pérdida de sus compañeros había sido en vano, por lo que Dylan estaba devastado y sin ninguna esperanza. Y lo peor estaba por comenzar ya que el dragón estaba tan cerca que llamaba a Tyr. Esto se va a poner feo. La marca de Tyr le causaba tanto dolor que se desmaya y tuvieron que llevarla a la enfermería. Dylan les informa que no pudieron acabar con el dragón ya que no contaban con que este tuviera otro ojo. Este no solo era más grande, sino que le dejaba expulsar todo su poder. Ya que no podía hacer más nada, Dylan les desea suerte en su pelea. ¿Qué? Por su parte, Loki le dice a Dylan que debían haber acabado con Tyr, ya que ese dragón no era tan solo un peligro para Yu y las demás, sino que también para la humanidad. Dylan les informó todo lo nuevo que sabían sobre Vasily. Algunas estaban preocupadas de ser expuestas por el poder de este, ya que creían que serían convertidas en huesos o algo así. Sin embargo, Lisa les recuerda algo importante, y es que el ser de tipo dragón le daba más longevidad que los humanos comunes. Haruka ideó un plan para no ser detectados cuando el dragón esté muy cerca de la isla, además usando a favor el hecho de que puede usar a Tyr para poder atacarlo por sorpresa. Para asegurar la victoria, todos irán en equipo de dos para así tener más rango de ataque. Yu también podía usar los poderes de ellas y así atacar con el cañón antidragones, algo que comenzó a hacer a propósito para no tener que vender sus recuerdos a Yggdrasil. Bien hecho, muchacho, prometes. Yu se encontraba practicando con el poder de la antigravedad, poder que obtuvo luego de acabar con el primer dragón que derrotó. En secreto, este le preguntó a Charlotte cómo pudo conseguir esto. Esta le respondió con que no era el único, ya que Mizuki también tenía el poder del Kraken.
Charlotte pensaba que desde el punto de vista de los dragones, los humanos de tipo dragón eran los malos, ya que técnicamente Yu y las chicas despertaron su poder absorbiendo el de los dragones cuando eran pequeños. Yu era el que tenía que dar el golpe definitivo al tener un poder que podía acabar con los dragones. Iri supo que debía ser su protectora por lo que se encontraba practicando. Yu le agradece por todo y le preguntó si estaba bien que fuese su primer beso, y esta le responde con que si fuese por ella le daría muchos más. ¡Ay, el amor! Yu le quería decir lo que sentía por ella, pero esta lo detuvo por si acaso le iba a decir algo que no quería escuchar, por lo que incluso nosotros nos quedamos con la pregunta de que si él estaba enamorado de Iris. Poco después Steel logra despertar y todos le juraron que detendrían a Vasilis, y que para tener una buena oportunidad pensaron en atraerlo con Tyr en el barco. Una vez Vasilis estaba lo suficientemente cerca, todos estaban listos para comenzar la pelea. Entre todos se compartían poderes para generar uno más fuerte, pero una vez lanzan todo su poder sucede algo inesperado, y es que Vasilis sorprende a todos usando su ojo gigante hacia el frente, algo que no esperaban que sucediera. Este poder estuvo a punto de lastimar a las chicas. Por suerte Honoka podía destruir todo con fuego, por lo que he visto que Iris y Yu se han impactado por el poder de Vasilis. Para evitar que las demás fuesen impactadas, Yu usó su poder para desviar la trayectoria del ataque. Haruka supo que su plan se había venido abajo, así que les pidió que escaparan lo antes posible. Vasilis se dio cuenta de esto y trató de detenerlo atacando de nuevo, pero Yu y las chicas lograron escapar a tiempo. Volvieron al barco y se dieron cuenta de que Tyr estaba empeorando, algo que les bajó la moral ya que habían prometido que acabarían con él. Mitsuki molesta sale de la enfermería y Yu la sigue para darle ánimo, pero cuando iba por los pasillos Haruka lo detiene y le da las gracias por salvar a todas. Sin embargo, este le confesó que sin Honoka no hubieran salido con vida. Esta le dice que después de la pelea era obvio que Nifl tomaría cartas en el asunto, obviamente acabando con Tyr ya que sin ella el dragón desaparecería. Fue a hablar con Mitsuki y esta le dice que no hubieran sobrevivido si no fuese por el hijo Noka, algo que le hizo sentir inútil ya que no pudo hacer nada más que huir. Yu le contesta que era inútil pensar así, y es que esto le traería más problemas que soluciones en la siguiente pelea, dejándole en claro que intentaría volver a pelear con Vasilis. ¡Así! ¡Así de grande! Yu y Mitsuki estaban viendo las grabaciones del dragón para encontrar un punto débil, y este queda sorprendido al darse cuenta de algo importante. Minutos después Yu le pide a Haruka tener una reunión con Loki. Cuando logran comunicarse le pide que les entregue una bomba como la que habían creado. Loki le dice que intentaría conseguirla, pero que esa sería la última oportunidad que tenía Tyr. Yu le deja ver que lo que falló en el plan de Nifl es que no contó con ellos, y es que se dio cuenta de que podían reforzar la bomba con sus poderes. Además Yu se había dado cuenta de algo importante, y es que después de usar el ojo gigante tenían 5 segundos de ventaja. Mientras iba por los pasillos, Honoka lo detiene y le pregunta que si su plan funcionaría, ya que si no este sería el fin de Tyr. Ella sabía algo que ellos no, y es que Vasilis no solo podía eliminar el tiempo, sino que también podía ver con anterioridad a lo que le quitaba el tiempo. No entendí. Dicho en pocas palabras, podía ver el futuro de lo que miraba. Iri fue a avisarle a Yu que Lisa y Mitsuki se estaban peleando, ya que esta quería sacrificarse para que la bomba no fallara. Al ver que la pelea no iría a ningún lado, las demás se ponen de acuerdo y piden ser de ayuda, ya que así habría menos riesgo de que alguien perdiera la vida. Mitsuki estaba dispuesta a sacrificarse, por lo que Yu fue con ella para hablar. Ella terminó recordando cómo en el pasado Yu le prometió que no la dejaría sola. Sin embargo, él no recordaba nada de eso, siendo obvio que perdió dicho recuerdo al usar varias veces el poder de Yggdrasil. Cuando vuelve a la enfermería se encuentra con que la enfermera fue atacada y se llevaron a Tyr. Sale a buscarla y se encuentra con que Honoka la tenía en sus brazos. Esta decidió entregarse a Vasilis para que se convirtiera en un dragón, ya que así nadie perdería la vida, para luego contarnos que podía cambiar su aspecto revelándonos que era la misma Kiri. Eso no me lo esperaba. Kiri le confiesa que se la había pasado bien con todos ellos, y que estuvo queriendo cambiar adoptando el nombre de Honoka para siempre, pero tenía que seguir con su plan de convertir en dragón a Tyr. Al fin nos revelan el por qué ella hacía todo eso, así que prepárense. Desde el pasado Kiri veía a la muerte como lo peor. Cuando Tyr se convierte en una chica de tipo dragón, Kiri sabía que un dragón la estaría buscando, así que hizo que Tyr aceptara convertirse en uno, ya que si no lograban acabar con dicho dragón, Nifl le quitaría la vida. En el pasado, mientras la tenía en su seta, Yu se la lleva, estropeando así los planes de Kiri. Tiempo después toma la apariencia de una chica llamada Honoka y trabaja para Nifl, para ver si esto podían acabar con el dragón que perseguía a Tyr. Pero en la actualidad cree que Nifl vendrá por ella ya que no confiaba en el plan de Yu, así que decidió volver con su plan de entregarla a Vasilis, ya que así no perdería la vida sino que se convertiría en un dragón libre. Yu se niega a dejar que esto pase ya que pensaba que podrían acabar con Vasilis. Kiri seguía pensando lo contrario, así que lo reta una pelea por el futuro de Tyr. Este era muy poderoso y podía destruir todos los escudos creados por Yu. Este recordó que fue entrenado para acabar con quien sea, por lo que usó todo a su alcance para así ganar la pelea.
Cuando estuvo a punto de acabar con ella, se detiene y la deja ir, ya que en el fondo sabía que Kiri no era tan mala, ya que solo quería que Tyr no perdiera la vida. Yu lleva a Tyr a la enfermería y les cuenta que Honoka todo este tiempo era Kiri, algo que las puso triste ya que la veían como una de ellas. Para evitar fallar, las chicas impulsarían la bomba cuando estuviera en el lugar perfecto. Como tenían planeado, Vasily atacó la bomba con su ojo gigante, pero esta vez como la bomba contenía sus poderes no fue destruida. Una vez Vasily detiene su ataque, tenían 5 segundos para lanzarle directamente la bomba. Para su mala suerte, Vasily pudo volver a dispararle y la bomba fue destruida. Así que debían seguir un nuevo plan derrotándolo en esos 5 segundos que tenían. Como suponían, Vasily vio el futuro y trató de evitar sus ataques. Pero gracias a Kiri sabían esto de antemano, así que lograron anticiparse, por lo que pudieron destruir su ojo gigante y detener su ataque. Si nada más que lo detuviera, usaron sus poderes al mismo tiempo, acabando poco a poco con Vasily. Acabaron con él y liberaron a Tyr de todos los dragones que la estaban buscando. Una vez completada la misión, vuelven a la academia donde Charlot los estaba esperando. Ya en la academia, Mitsuki le da las gracias y le dijo que no se rendiría con él, dejándole en claro que quería que su promesa de estar siempre juntos se cumpliera. Por la presión que tenía, decidió confesarle a Iris que perdía parte de su memoria cuando usaba los poderes de Yggdrasil. Le dice que esto seguirá pasando ya que necesitaba esos poderes para acabar con todos los dragones. Al parecer, este sí sentía algo por Iris, dejándole en claro que no podían estar juntos ya que en algún momento perdería los recuerdos de ella. Sin embargo, ella le dice que le cuente todo lo que no quería olvidar para que ella se lo recuerde en el futuro, ya que ella quería seguir estando a su lado hasta el final. Terminando así con esta historia que lastimosamente no fue muy popular en Japón, por lo que no tuvo más temporadas.